Desde siempre, los movimientos de la población han influido de manera decisiva en el comportamiento de nuestro planeta. En los últimos años, la población ha ido abandonando los entornos más rurales y aislados y se ha ido concentrando en núcleos poblacionales cada vez más densos, lo que conocemos como las ciudades, ¿no? Se estima que en el año 2050 un 70% de la población del mundo, en torno a unos 6.000 millones de personas, se va a concentrar en las ciudades. En este sentido, el estudio del ente vivo, la ciudad, y su continuo chequeo de monitorización es determinante para conocer su estado de salud, saber cómo se encuentra, cuáles son sus necesidades cada vez más precisas, sus consumos, sus demandas, ¿no? El alimento de este ente vivo, la ciudad, es la energía. Y aunque parezca paradójico con aquel principio físico universal que conocemos de conservación de la energía, aquel que decía que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, esta demanda, sin embargo, nos está llevando a una crisis energética que nos exige una respuesta inmediata, ¿no? ¿Sabías más o menos responder tú el porqué? Como simple ejemplo, podemos tomar los datos de una ciudad de tamaño medio, en Madrid, por ejemplo. Suponemos una población en Madrid de 1 millón de hogares, donde cada uno de ellos tiene contratada alrededor de unos 3 kilovatios. En muchos casos, esta contratación incluso es menor. La demanda energética está en torno a unos 3.000 megavatios. Si una central nuclear de las que están asentadas en España genera alrededor de unos 1.000 megavatios, estamos hablando de la necesidad de unas 3 centrales nucleares para cubrir solo la demanda energética de Madrid, un tercio de las centrales nucleares construidas en España. O si hablamos de centrales solares fotovoltaicas, 100 de alto rendimiento, o incluso unos 1.000 aerogeneradores eólicos, también de alta eficiencia. Estos datos, por supuesto, no incluyen ni el consumo propio del alumbrado público, ni el de las empresas o factorías del entorno. Está claro con estas cifras que el problema del que estamos hablando, este problema energético, es un problema actual y que está bien asentado en la realidad que vivimos en las ciudades. Ante esta situación es evidente que necesitamos ser más inteligentes con el uso de esta energía, y especialmente en nuestras ciudades. Igual no está mal acuñar el término de ciudad inteligente o, como se suele llamar actualmente, Smart City, de manera que podamos representar cuál es el desafío que tenemos ante nosotros. El concepto de lo que hoy conocemos por Smart City abarca muchos, igual demasiados aspectos que no son exclusivamente el ámbito energético. Podemos hablar de sistemas de transporte inteligentes, de redes energéticas inteligentes, de sistemas de alimentación, de sanidad, de gestión del agua, de cadenas de distribución, sistemas de comunicaciones inteligentes, gestión de residuos, participación ciudadana, administraciones locales, bueno, un sinfín de aspectos, todos ellos que pueden ir con el sufijo de inteligente. Lo que sí queda claro es que es necesario plantearse todos estos problemas y su resolución de una manera también inteligente. En este curso estamos abordando la temática de la energía y por ello nos vamos a centrar exclusivamente en el estudio de las Smart Cities, desde el punto de vista de la energía inteligente. De esta manera, si queremos atacar nuestro problema de consumo energético en estas ciudades del futuro, tendremos que optar por una de las dos opciones que os presentamos a continuación. La primera, esta opción puede ser la de gestionar nuestra energía de una manera más inteligente, teniendo conocimiento de la demanda energética en tiempo real, a través de la infinidad de datos que nos llegan de los diferentes sensores que están desplegados en nuestra ciudad. Ese término que hoy en día es tan conocido como el Big Data. Y siendo capaces de responder a esta demanda a través de una distribución eficiente de la energía mediante los diferentes canales que podemos crear. En este sentido, se trata de conseguir que las diferentes productoras de energía, centrales térmicas, solares, eólicas, de biomasa, hidroeléctricas, nucleares, en fin, optimicen en cada momento la distribución de la energía generadas por ellas. Para ello es necesario realizar primero un estudio de las posibles fuentes de energía de las que una ciudad puede disponer y posteriormente, mediante óptimos algoritmos, realizar la distribución adecuada de la misma atendiendo a las necesidades que hay en cada momento. Esto es lo que últimamente se denomina con el término de smart grids, redes de distribución inteligentes. Una segunda opción, en este caso, es la de ahondar en la investigación sobre la eficiencia en el consumo. En este sentido, estamos abriendo las puertas a los edificios inteligentes, al transporte inteligente y demás elementos con ese sufijo inteligente. Es aquí donde serán necesarios edificios que gestionen de forma óptima su energía, para lo cual es indispensable conocer cuál es el comportamiento energético de una estructura arquitectónica y, sobre todo, cuál es ese comportamiento en condiciones reales de uso.
no simulando comportamientos, sino midiendo el comportamiento en tiempo real. Para ello es necesario disponer de un gran número de medidores, de sensores que nos permitan tener perfectamente monitorizado el comportamiento energético de nuestro edificio. Esto es lo que nos lleva a la eficiencia energética en la edificación. La incorporación de, en estas estructuras arquitectónicas, de estos elementos que permiten tanto generar como regular la energía, véase paneles solares, ventanas inteligentes, ventanas electrocrómicas, es un aspecto más a considerar. Hoy en día, los estudios sobre el comportamiento energético de un edificio se realizan mediante simulaciones de ordenador, con programas que finalmente asignan una etiqueta energética al edificio en función del resultado de cálculos numéricos, donde se han introducido variables como materiales de cerramiento, carpinterías, vidrios, tipos de instalaciones, combustibles, climatización, calefacción, orientación, posición del edificio. Todo esto es un cálculo teórico, que no es capaz de reproducir el comportamiento dinámico de este ser vivo que es el edificio. Es por ello que es necesario monitorizar el mismo en tiempo real, con diferentes tipos de sensores instalados en diferentes lugares del edificio. Este aspecto en edificios de nueva construcción puede no resultar un gran problema, pero en edificios que ya están construidos, edificios muy antiguos, es necesaria o sería necesaria la utilización de una nueva tecnología de sensores que no resulte invasiva al mismo. Y en este sentido, nuestra universidad está desarrollando una tecnología de sensores inalámbricos que resulta de una gran utilidad en este tipo de aplicaciones.